Bienvenidos a Cuadro por Cuadro. Mi nombre es Carla León y hoy me encuentro con la persona más chula de la televisión en Tabasco, Rufo Torres. ¿Cómo estás? Estoy muy, muy contento de iniciar esta segunda temporada de Cuadro por Cuadro. Y déjenme decirles que pues Cuadro por Cuadro regresa con mucho poder. Más recargado, ¿sí, Carla? Sí, muchísimas cosas nuevas, diferentes, más así, más fresco para todos ustedes. Vamos a tener estar más frescos, más relajados, porque Cuadro por Cuadro regresa con nuevas secciones. Sí. Por ejemplo, la sección de música, la de entretenimiento, la de cine, la de la recomendación del libro, en fin, entrevistas. La zona geek va a también ser un boom para todas. Exacto. Las personas. Está, va a estar mucho mejor Cuadro por Cuadro en su segunda temporada. Y también en ponerle especial atención a nuestro hermoso y precioso escenario que tenemos por aquí. Preséntamelo. La verdad, en lo personal, siento que le hace falta como que el toque femenino, pero eso ya yo me voy a encargar. El próximo programa voy a traer algo. Bueno, yo no le cambiaría nada al set porque a mí me gustó y le digo a Carla que quedó de pocas. Tuerca. Pues es que sí, como hasta todo. Es que como todo, la mayoría de las cosas de niño, pues yo aquí me siento como que. Bueno, que te vine a visitar. Bueno, tú te encargas de traerle la parte femenina el próximo programa, ¿sale? Definitivamente. Okay, me gustó mucho la guitarra y varios elementos ahí de. Fíjate que a mí lo que más me gustó fue la sección de videojuegos. Ya le dije a los productores que aquí de vez en cuando se va a estar desapareciendo uno que otro jueguito, pero no se preocupen. Le cortaban la mano. Luego regresan los juegos. Oye, sí, de verdad, vamos a tener muchísimo más contacto con ustedes en nuestras redes sociales. Van a poder opinar sobre los temas. Bueno, les vamos a decir cuáles van a ser los temas que vamos a tratar para que ustedes nos digan. O si tienen alguna sugerencia. También todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, hoy tenemos un tema muy controversial. Y dicen que igual y nos quedan nosotras las mujeres, pero eso no es cierto, es algo. Esas son puras mentiras. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos preparado y usted, ¿qué es lo que opina? ¡Ay, el amor! Ese sentimiento increíble que llena de felicidad a nuestras vidas. Hace que todos nuestros sentidos se estremezcan. Pero en ciertas relaciones, no todos son mariposas en el estómago. El sentimiento se ve envuelto en actitudes peligrosas que van desde acosos, cuestionamientos e incluso la muerte. Pero, ¿qué son los celos? Bueno. ¿Por qué no me contestas? Ya te dije, estaba un poco ocupado. Seguro estás con otra persona. Ya, tranquila, estoy en clases, no puedo hablar ahorita. Te marqué 15 veces, estoy cansada. ¿Por qué no me quieres como yo a ti? El amor y los celos están íntimamente relacionados. Esto gracias a que quien ama permanece normalmente en estado de alerta hacia la otra persona. Los especialistas consideran que los celos surgen en aquellas personas inseguras que no confían en su pareja sea capaz de quererle y de serle fiel. ¿Cómo sabemos si sufrimos de ellos? ¿En qué grados existen? ¿Cómo controlarlos? ¡No te despegues de tu pantalla y conoce todo acerca de esta situación! Y pues como ya vimos, el tema de hoy es la celotipia, un tema muy controversial porque dicen que las mujeres somos las protagonistas de este tipo de dramas, pero vamos a ver que no es cierto, también los hombres pueden. Y para eso tenemos con nosotros a la doctora Olivia Magaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Pues siempre es un placer estar con ustedes aquí en Cuadro por Cuadro. Doctora, cuéntenos. Para empezar, ¿qué son los celos? Bueno, los celos tienen que ver con una enfermedad de desconfianza, de posesión del otro. Es una forma de violencia. La persona empieza a tener pensamientos negativos con respecto a su persona. Inicia como un estadio de culpa. O sea, yo provoqué, yo no hice suficiente, etcétera. Y llevan al sujeto a tal grado que trata de controlar, dominar, predecir la respuesta de su pareja o del sujeto amado, del objeto de su amor. Entonces es algo totalmente indeseable, le puede pasar a hombres y mujeres, aunque sí hay como que una razón social para esta forma de pensar, ¿no? De que las mujeres somos más celosas que los hombres. Somos enfermas. Pero no es cierto, se los juro que no. ¿Sí o no, Rufo? Exacto. Y bueno, yo tengo una pregunta para usted, doctora. ¿Qué comportamientos me indican a mí que soy una persona celosa? Lo primero es que yo no puedo confiar, ¿no? O sea, yo no puedo confiar en mi pareja o no puedo confiar en las personas que quiero. Hay como que un pensamiento que denominamos de indefensión aprendida.
siempre me van a dejar solo, se van a ir, no puedo establecer relaciones sólidas porque esto me hace sentir inseguro y yo creo que si yo quiero más, pues en algún momento me van a defraudar. Esto tiene que ver con baja autoestima, ¿verdad? Por supuesto. Mira, cuando una persona va creciendo, va como que desarrollando su concepto de sí mismo. Y, por ejemplo, en los primeros años de vida se forma algo que se denomina instancia de objeto. Uh-huh. Un niño tiene demandas, desde el hecho de llorar, por ejemplo, es una primera demanda. Tú lloras para que te satisfagan tus necesidades. Sí, el berrinche. Exacto. Y si en la crianza tus padres o quienes te criaron no atendieron eso, tú vas formando inconscientemente como una sensación de vulnerabilidad, de soledad, de abandono. Por tanto, una persona celosa, si tú te vas a revisar su historia de vida, es una persona que, pues bueno, no tuvo como que mucho afecto desde niño. O bien, lo opuesto, ¿sabes? También vamos a encontrarnos personas que fueron muy atendidas, que fueron sobreprotegidas y que se acostumbraron a ser sumamente demandantes. Y estas personas también pueden caer en celos. Como el centro de todo, ¿no? Ándale, yo soy el centro de atención. De hecho, eso se llama narcisismo o egocentrismo. O sea, el mundo gira a mi alrededor. Entonces, una historia de vida, por así decirlo, mala o muy buena, es independiente de que la persona refleje una actitud o refleje los celos. Fíjate que lo que tienen en común estos dos tipos de vertientes es que se carecía de algo. A lo mejor una persona a la que de chavito no lo pelaron y entonces careció de muchas cosas, va a desarrollar un tipo de celos, a lo mejor implosivos, es decir, se va a culpar y va a explotar, pero adentro de sí mismo. Va a pensar, se va a reprochar, se va a lastimar con su pensamiento, con sus emociones, pero no va a permitirse hacerle daño a otro. En tanto que la persona que lo tuvo todo y que se acostumbró a que lo que pedía se le daba, a lo mejor va a tener el tipo de celos explosivos. Ambos no son deseables. Hay una gran diferencia. Exacto. Hace ratito usted comentó acerca de la inseguridad, que es como que un indicio de la inseguridad. Entonces es mentira cuando a veces decimos, no, pues es que te celo porque me importas, porque te amo, porque te quiero proteger, porque, no sé, o a veces hasta dicen, es que no son celos de ti, sino celos de por otra persona. Ajá, exacto, que no confiamos en... No es que no confíe en ti, desconfío de la otra persona. Exacto, metemos ese tipo de cosas totalmente erróneas porque entonces el problema es nuestro. En serio, sí es un problema y una enfermedad, ¿no, doctora? Mira, a mí me gusta mucho una frase de un investigador de la UNAM, Néstor Braunstein, que dice, amar es dar al otro lo que le hace falta. De entrada, cuando tú te metes en una relación, tú tienes que tener bien entendido qué características de esa persona te complementan. Y la base de una buena relación es la aceptación. ¿No? De entrada, cuando una persona te está celando, pues no acepta en su totalidad quién eres tú. Y está hablando de un grado de inmadurez. En ese sentido, mucha gente, y sobre todo la chaviza, tiende a pensar que con amor la persona va a cambiar y que lo va a convencer de su fidelidad, de su lealtad. Pero yo te quiero decir algo, no es así. O sea, cuando una persona está celando, está como que depositando en la otra persona la capacidad de sentirse bien o de sentir seguridad personal. Eso es algo muy tuyo que tú tienes que trabajar. Un problema propio, claro. Claro, tú tienes que tomar la decisión de sentirte bien y cuando te sientes bien contigo mismo, puedes compartir con otro. Estamos hablando de un problema entonces bastante grave. Vamos a dejarlo tantito. Vamos a un corte. Ándale, exacto. Para que no se vayan, vamos a un corte y regresamos con más en 4x4. Una ciudad futurista, una amenaza inminente y 6 héroes que aprenderán que los poderes más grandes son la amistad y el trabajo en equipo. Yo soy Emilio Sáenz y esto es Corte y Queda. Grandes Héroes es una película producida por Walt Disney Animation Studios y es la primera que se adapta y se basa en un cómic de Marvel. La historia comienza con Hiro Hamada, un genio inventor con la mente de un universitario, pero con el cuerpo de un adolescente de 14 años, lo cual lo ha llevado a meterse en grandes problemas. Afortunadamente, siempre va acompañado de su amigo Baymax, el robot enfermero.
programado para cuidarlo y protegerlo en cualquier momento. La ciudad de San Fransokyo se ve amenazado por un enmascarado villano que busca venganza por la pérdida de su hija. Es ahí donde entran estos dos héroes junto con otros cuatro más. Honey Lemon, una fanática de las reacciones químicas. Wasabi, obsesionado por la limpieza y el orden. Gogo Tamago, la apasionada por la velocidad. Y Fred, quien es el más fanático de todos ellos. Le gustan los cómics, los superhéroes y, por supuesto, la ciencia. La película Grandes Héroes tiene una gran porción de acción y comedia, ideal para pasarla bien en familia y sobre todo con los más chiquitos de la casa. Y es por eso y muchas razones más que Grandes Héroes ganó el premio Oscar 2015 como mejor película animada. Así que está más que recomendado. Ya está a la venta en descarga digital y en las tiendas que ya conoces. Yo soy Emilio Sáenz y esto fue Corte y Queda. Lleva tu universidad en el bolsillo. Descarga ya la aplicación oficial de LUJAT para tu smartphone. Es gratis. Noticias, calendario, videos, fotos, eventos y más. Disponible para iPhone, iPad y dispositivos con sistema operativo Android. Gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir platicando acerca de los celos. Doctora, hace rato estábamos platicando acerca de todo lo que es y todo lo que conlleva, pero ¿existe algún tipo de tratamiento o cómo puedo mejorar o cómo, qué puedo hacer cuando controlar ya soy? Exacto. Celos, ¿no? ¿Qué hago? Fíjate, sí, habría que identificar qué fue lo que lo generó. Por ejemplo, hay celos de tipo paranoico. Entonces la persona piensa y se anticipa a lo que pudiera ser su pareja y creo que esos como que son como que los más enfermizos. Porque, por ejemplo, llegas a tu casa y ya está ahí tu novio esperando a que llegaras a la hora, etcétera, ¿no? O te está vigilando. Entonces, si es de ese tipo, es un tipo de tratamiento. Ahora, hay los celos obsesivos en donde la persona a lo mejor no te dice nada, pero entras a su cuarto y hay fotos tuyas por todos lados, así como que tiene un altar, así un muñeco vudú. Y hay los celos de tipo, pues ya psicótico, que es donde la persona incluso ya te había visto, como que ya había buscado estar contigo, acercarse a ti, y ya tiene premeditadas muchas cosas, incluso el suicidio. Hay mucha gente celosa que llega al suicidio porque ya está en otro... También, ¿no? Sí, ya está en otro mundo. Cucu. No, entonces empieza a chantajear una serie de cosas. Sí se pueden tratar. Bueno, yo soy psicóloga y la recomendación que yo hago es que cuando tú... pues estás percibiendo que los celos están deteriorando tus relaciones, no solamente de pareja, sino con tus padres, amigos, etcétera, pues busques un psicólogo. Afortunadamente aquí en la UJAT, pues bueno, hay psicólogos disponibles y gratuitos para los estudiantes, pero bueno, usted puede buscar cualquier especialista. Doctora, yo le tengo una pregunta. ¿Estrictamente los celos son una enfermedad? ¿O podríamos decir que es algo un poco normal? Porque yo siento que es bonito que tu pareja te cele o veces, te diga, a veces, claro, en el nivel, como mencionaba, los niveles de celos, ¿no? Pero, o sea, estrictamente, ¿es normal o no es normal tener celos en una relación? No es normal. No es normal. Te voy a decir por qué. Ni siquiera así de que... No, Rufo, no, no es normal. He vivido engañado. ¿Por qué no es normal? Mira, Rufo, okay. No es normal porque los celos te llevan a pensar algo que no está sucediendo. Y si estuviera sucediendo, ¿por qué te mantienes con esa persona? Si tu chavo te está poniendo el cuerno, ¿por qué te quedas en esa relación? Entonces, lo celabas para descubrir la verdad. Ok, ya sabes que te está poniendo el cuerno. ¿Para qué te quedas ahí? Así de, si ya te traicionó. Entonces, ahí viene algo que se llama ganancia secundaria. La persona sabe que lo están engañando y empieza una relación enfermiza de tú me haces, yo te hago, tú me engañaste. Y al final del día... Como que, ¿qué resulta ay, de Jesús. Eso? Sí, no, una autoestima nada, ¿no? Bien deteriorada, lastimado, claro. Se golpean, se escupen el ojo, en fin. No llegan normal, a un parámetro muy alto. Pero ahí les va. Okay. Culturalmente nos enseñan a ser celosos. O sea, imagínate todas las canciones mexicanas que hablan de que te contemplo y te amo y te adoro, pero no eres mía, eres de otro, en fin. Entonces, sí como que la cultura nos lleva a ser muy celosos, ¿no? Pero no es normal... A menos que, como todo en psicología decimos, es un malestar clínicamente significativo, es decir, le hace daño a la persona. Pero si la persona es feliz así,
yo no soy nadie para decir que no sea bueno, pues, ¿no? Entonces, pues ya, entonces cada es quien, otro nivel de cada quien, pégame, pero no me dejes. Exacto. Eso, ¿qué onda? Hay alguna asociación, por ejemplo, para los alcohólicos está Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, para los celosos, ¿hay algún tipo de asociación al que pueda acudir alguna persona que sufra de celos? Fíjate que aquí en Tabasco no hay como tal una asociación de celosos anónimos. Hay de neuróticos anónimos y otras cosas. Y finalmente los celos, pues, es una forma de neurosis, ¿no? O sea, sufres por lo que vives. Yo podría recomendarle, para quien lo desee, pues que se acerque a alguna organización de neuróticos anónimos, porque acuérdense de la raíz de los celos. Sí. Esa sensación de que, pues, ¿quién me quiere, no? O sea, nadie me pela, desde que soy un niño, desde que soy una niña, yo quería algo y como que no me fumaban, o yo lo merezco todo, entonces puede ser. Y por supuesto, pues buscar la ayuda especializada, ¿no? Pero sobre todo porque a quererse uno, ¿no? Claro, y los celos además te van llevando a otro tipo de cosas. Una persona que empieza con celos en su pareja, luego empieza con celos en el trabajo, celos sociales, etcétera, y pues eso va deteriorando mucho a la persona. O sea, imagínate que hay personas que por un arranque de celos no les importa chocar, no les importa, suicidarse. Pasar vergüenzas. Pasar vergüenzas. No es que sea historia verídica, ¿verdad? Pero... no. Ay, Rufo. Busquen en rufo.com. Oye, si este tema es para ti, Rufo, no, ¿verdad? Solito está cayendo. No te preocupes, te queremos. Está bien, recomiéndame, por favor, una asociación. Por acá yo le quiero mandar un saludo a Marcos Mejía, que nos da su opinión. Nos dice que te pueden llevar a cometer locuras, es lo que estábamos hablando, y que son muy malos, y que él se pondría celoso en su caso, viendo a su novia platicando con otra persona, y se enfadaría rápidamente, eso. Marcos, eso ya. Tienes un problema. Tienes un problema. No, ¿tienes con la doctora? Claro, puedes llamar. No, ¿verdad? No, pues eso pasa mucho, ¿no? Sí. Igual la pruebita del amor del siglo XXI. Dame tu contraseña. Exacto. De Facebook. Sí. O sea, ¿qué onda? Eso es invasión a la intimidad, ¿no? Y mira, lo padre de una relación de pareja no es ser iguales, sino disfrutar nuestras diferencias. Exacto. ¿No? Entonces, cuando tú estás celando a alguien, pues estás tratando de que sea una versión wannabe de ti. ¿Qué mejor encontrarte una persona totalmente distinta a ti y que te quiere, que te la puedes pasar súper bien con ella o con él? Entonces, pues... El punto está en aceptar... las cualidades y los defectos, claro, como dicen, ¿no? De la complementarse, otra persona, ¿no? Porque si fuera todo monótono y todo así de somos iguales, pues qué aburrido, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo siento mi vida muy humilde. Ahí está, muchachos. Ella no es celosa. Ay, Dios mío, este tema la de verdad está como no es para... celosa, número... Trabajadora. Trabajadora, conductora. Está como para prolongarlo a más programas, de verdad, pero como el tiempo ya pues se acabó. Está. También les quiero decir que aquí la doctora es nuestra madrina porque pues estamos estrenando nuestra segunda temporada. Gracias, gracias. Y nos va a dar nuestra patadita, madrina. Claro, mira, hasta traje mis tacones. Nos aventaba. Está bien, tal. Hasta traje mis tacones de aguja para ver, que para que duele. A ver, Rufo. Bueno, y bueno, no, nunca he hecho una patadita, pero es real una patadita, así literal. Sí, literal. ¿Lo viste siempre en domingo? No, no alcancé a verlo. Bueno, Rufo. Lo siento. Yo te quiero mucho y te deseo lo mejor. ¡Tings! Ay, gracias. Se cayó Rufo en dramática. Carlita, lo mejor y muchos éxitos en esta segunda temporada. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. De verdad, vamos a ver qué podemos hacer y a seguir platicando acerca de este tema en otros programas. Igual nos cuenta ahí en nuestras redes sociales qué les pareció el tema y qué otros temas les gustaría que tratáramos, a ver si tenemos la oportunidad de volver a platicar con usted. Muchísimas gracias. Un placer. Definitivamente. Muchísimas felicidades. Pues está la recomendación de que se quieran a sí mismos. La recomendación de Rufo Torres por aquello de los celos, pues a ver qué libro, qué película les recomiendo. Bueno, no lo alcanzo ahorita, pero en el siguiente bloque se los digo. Bueno, vamos a un corte y vamos a seguir con más de Cuadro por Cuadro. Muchísimas gracias, doctora. Hola amigos, soy Stephanie Mandujano y esto es El Estante. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la peor señora del mundo, esa que ustedes conocen y esta que está escrita por Francisco Hinojosa e ilustrada por El Fisgón.
La peor señora del mundo es esa que tienen viviendo ustedes a su lado, ¿eh? Francisco Hinojosa también tenía una vecina como esa. Precisamente por eso escribió este libro. Y era una señora tan mala que castigaba a todos. Castigaba a sus hijos por portarse bien, a sus hijos por portarse mal también. Y con los vecinos era peor. A los niños les ponchaba la pelota, le tiraba la basura a los de al lado. No, no, malísima. Pero en esta ocasión todo el pueblo decide vengarse de ella, pero no es la manera ordinaria, ¿eh? No piensen que le pegaron, que le hicieron algo feo. Imagínense una manera más creativa de venganza. Y yo les invito a que lo lean para conocerla. No tienen idea de lo que le costó a Francisco Hinojosa poder editar este libro, porque no es la típica historia de cuentos de hadas, sino que es un adulto que es castigado y creían que a los niños no les iba a gustar eso, pero ¿qué creen? Que les encantó que por fin sea castigado el adulto que se porta mal. Esta es Ediciones El Naranjo y podrán encontrarlo aquí en la librería universitaria, en esta edición pasta dura muy bonita o en esta que es un poquito más económica. Esto fue El Estante y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por continuar con nosotros en Cuadro por Cuadro. Y ahora sí es el momento esperado por el público de la sección más importante del programa. ¿Por qué será, Rufo? Que te estés, te estoy diciendo. No, bueno, hoy tenemos preparado en Al Estilo Juchimán una cápsula magnífica porque nos fuimos hasta Tenosique de Pino Suárez, a la tierra de nuestro productor. El presumido, ¿no? A vivir el carnaval Tenosique 2015, a presenciar todo esto de la cultura y la tradición de la danza del pocho, pero no quiero platicar tanto porque quiero que lo vean. Y entonces, antes de irnos a la cápsula de Al Estilo Juchimán, quiero decirles que yo constato y afirmo que el carnaval de Tenosique es el más raro del mundo. Ya yo van a no ver digo por qué. Nada porque no fui. Para la próxima, vamos a ver Al Estilo Juchimán. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en el Cañón de los Umacinta, en el municipio de Tenosique de Pino Suárez, para saber qué es y cómo se lleva a cabo la mágica tradición de la danza del pocho durante las festividades del carnaval que dicen es el más raro del mundo. Acompáñenme. La danza del pocho es una tradición de más de 200 años en la entidad, la cual tiene un origen prehispánico y representa la lucha del hombre entre el bien y el mal. Esta danza tiene más de 150, casi 200 años de que se practica aquí en el municipio. Nosotros la relacionamos con la cultura maya por la cuestión que representa el jaguar dentro de la danza, ¿sí? Hay una relación igual con respecto al Popol Vuh, que habla de la creación del hombre, que primero fue creado de madera, luego fue de la pulpa del maíz. Dentro de la danza del pocho existen tres personajes principales: la pochovera, el jaguar y el cojo. Todos estos creados a partir de elementos propios de la región. Don Miguel, platíqueme, ¿cuáles son los pasos para vestirse de cojo? Ok, mira, pues como podemos ver, lleva el sojol, la hoja de castaña, cañitas, que todo este es material de la región, cañitas, y el sombrero va adornado con flores de la región, ya sean tulipanes, bugambilias, rosas, etc. Y es que tradiciones como lo es la danza del pocho ayudan a reforzar la unión y los lazos familiares generación tras generación. Invitamos a los jóvenes que se vistan bien adecuadamente a como conocemos a través de fotografías, porque con esto nosotros pues contribuimos a que el valor cultural que tiene la danza del pocho sea auténtico, porque pues si nosotros distorsionamos la vestimenta, pues simplemente no contribuimos a que la danza del pocho se conserve tal cual es, que conserve sus orígenes, sus rasgos. Tratando de preservar estas tradiciones con la mayor fidelidad posible, se utilizan pieles de jaguares, algunas de ellas con más de 50 años de antigüedad. Tenemos alguna piel que tiene más de 50 años que nos la obsequiaron. Es un mapa, por decirlo así. Le pegamos una piel y ahí está como un rompecabezas armado. Y son pieles que seguimos utilizando, pues. Ya que llevaron a cabo los últimos detalles de sus vestimentas, es hora de realizar el recorrido por las calles del municipio hasta llegar al Parque Central.
Un carnaval de raíces prehispánicas mayas que reúne a cientos de personas del municipio y de otras partes del mundo para venir a observar la que es considerada la danza más bella y misteriosa del estado. La danza del pocho se efectúa a partir de círculos concéntricos realizados por las pochoveras, que se desplazan en silencio y moviendo sus faldas a los lados al exterior del círculo. Los cojoes se mueven con mayor libertad, con una actitud desafiante, esperando el momento de la intervención de los jaguares, para así empezar la lucha del bien contra el mal. Todo esto al compás de la música del viento y percusión. Las pochoveras son doncellas de las flores y sacerdotisas del dios pocho, encargadas de mantener el fuego encendido y vigilar su altar. Después de horas de recorrido por las calles, llegamos al parque central del municipio, donde las personas se reúnen para apreciar la danza del pocho, considerado el carnaval más raro del mundo. Y así se vive la danza del pocho durante el carnaval de Tenosique 2015 al estilo Cuchimán. Pues yo de lo que me pude constatar es de que te divertiste y te divertiste sin mí. Pues no, déjame llevaron. Decirte que 12 horas bajo el sol no son tan divertidas, mi querida Carla, porque es una quemazón de piel. Ay, sí, yo también me quería quemar y nadie de no, los que está aquí presente me llevó. No, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Cuando tengan la oportunidad de ir al carnaval de Tenosique, vayan, porque es una experiencia inolvidable que no pueden dejar de vivir, exacto, porque son nuestras tradiciones, es la tradición de nuestro pueblo, de nuestro Tabasco, así que... Pues como a mí no me llevaron, yo grande. Sí la puedo olvidar. No, es cierto. El trabajo vayan. Sucio es para mí. Ahí está. Ya vieron cómo es, ¿no? Esta no, te lo juro que este Rufo recargado ya no me está gustando, no me quiere llevar a sus reportajes, pero bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que están apareciendo uh-huh. en pantalla y nos pueden decir todo lo que opinan sobre este nuevo formato, sobre, no sé, la escenografía, si tienen algo que quieran okay. aportar a nuestra uh-huh. escenografía, Rufo. Aceptamos de todo, refris, camas, hamacas, comedor, cocina, comedor, una despensa, tenemos todo. Hambre, no sé, piensen. No nos quejamos de nada, así que ya lo saben. Definitivamente para los también, temas igual. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, por ejemplo, a mí me pueden encontrar en cualquier red social como Rufo Torres. A mí en Instagram como Carla I. León y pues también en las redes sociales del programa pueden estar en contacto con nosotros. Así que ya lo saben, yo soy Carla León. Y yo soy Rufo Torres. Y esto fue Cuadro por Cuadro.